Hola amigos, el día de hoy veremos 5 mexicanadas que le han hecho a Carros parte 2. En este video veremos cómo el ingenio mexicano es muy creativo y cómo usando el ingenio se pueden hacer cosas extraordinarias. Bueno, empecemos. Número 1. El dueño de este auto no tenía dinero para restaurar el volante de su auto. Y decidió que usaría una soga para que el volante no se viera todo deteriorado. Se puso manos a la obra y aquí pueden ver ustedes mismos el resultado. Número 2. Un padre que quería mucho a su hija al ver que a su princesa le gustaba conducir, pero aún no tenía edad para hacerlo, decidió poner otro volante para que ella disfrutara con su padre cada vez que fueran a algún lugar. Su hija quedó encantada con la idea y ahora quiere aún más a su padre. Número 3. Un contratista adquirió un contrato de una construcción grande muy lejos de la ciudad, y no podía darse el lujo de buscar un hotel, ya que todo le quedaba lejos y necesitaba estar en el proyecto desde muy temprano. Así que decidió convertir su van en un dormitorio. Aquí ustedes pueden ver que le quedó súper. Número 4. Una señora fue despedida de su trabajo. Al ver cómo la situación actual está, se dio cuenta que le llevaría tiempo conseguir trabajo. Y al ser madre soltera sabía que necesitaba actuar de inmediato, así que se le ocurrió una idea. Usando los pocos ahorros que tenía, decidió comprarse un carrito de golf y poner una mini taquería móvil. Ahora ella se siente feliz porque ya no depende de un patrón y maneja su tiempo a su antojo. Y comentó que gracias a que la habían despedido, pudo poner su propio negocio. Ahora tiene dinero todos los días. Y número 5. Un hombre que trabajaba en la construcción fue suspendido debido a la cuarentena. Cuando pasó la cuarentena quiso regresar, pero le dijeron que el proyecto había sido suspendido por un año. Y pensó que podría ser, porque ya debía mucho dinero y ya tenía casi 3 meses sin pagar la renta. Al ser padre de 3 hijos se preocupó demasiado y no pudo dormir esa noche, pero se le ocurrió una idea que podría funcionarle si su patrón le ayudaba. Así que al día siguiente habló con él y le suplicó que le vendiera ladrillos y materiales de construcción. Su jefe, al ver que estaba desesperado, le dijo que se llevara lo que necesitara. Así lo hizo y se puso manos a la obra. Entre dormir en la calle o de arrimado, prefirió hacer una mini casa encima de su camioneta. Ahora se siente feliz porque tiene un techo para él y su familia, en lo que la situación actual mejora. Como puedes ver, cuando usamos el ingenio, podemos salir adelante y no quedarnos allí deprimidos y lamentándonos. Espero que te haya gustado el video. Comenta cuál fue la mexicanada que más te gustó. Te invito a que me regales un like, comentes y te suscribas. Saludos a todos.